estamos en Cucho Tattoo, les vamos a enseñar cómo hacer sus grises para tatuajes en negro y gris. Partimos de la tinta negra pura, que puede ser cualquier marca, esta es Electric, pero puede ser cualquiera. Agarramos unos botes vacíos de una onza, ponemos en el más oscuro 50 gotitas de tinta negra pura, ponemos unos 5 o 10 mililitros de glicerina que pueden conseguir en farmacia, que la glicerina lo único que va a hacer es darle un poco de textura a la tinta para que quede un poquito más espesa, así que la cantidad de glicerina es según ustedes quieran que quede tan espesa como quieran, o más espesa o más aguada. Así que agarramos el bote de tinta vacío, ponemos 50 gotitas de negro puro, 5 o 10 mililitros de glicerina y completamos con el diluyente, que en este caso voy a utilizar Witch Hazel, ya que tiene excelentes propiedades para el enrojecimiento de la piel y cierra los poros y protege bastante la piel. Que lo usan mucho para hacer sombras, que puedes usar Witch Hazel o puedes usar agua destilada, bidestilada o lo que quieras básicamente, o preparar directamente tu mezcla. Entonces tenemos el bote de tinta con 50 gotitas negras, 10 mililitros de glicerina, completamos con Witch Hazel. La siguiente tinta, 30 gotitas de negro, 10 mililitros, completamos con Witch Hazel. 20 gotitas y 15 gotitas. Si queremos una super diluida, la podemos hacer con 10 gotitas, pero va a ser un gris muy 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 clarito, que va a funcionar solamente en algunas pieles, porque ya que es muy claro. Pero con 15 es más que suficiente igual de claro. Y básicamente es eso, después tenemos la triple black, o la más negra de todas, que puede ser triple black, o esta no es triple black, es un wrap de Intense, para tener una gama más amplia todavía de grises. Tenemos la triple black, el negro puro, el 50, el 30, el 20 y el 15. Y después podemos agarrar otro bote solo con Witch Hazel y poder ahí rebajarla más todavía ya en el tatuaje. Con la puntera de la máquina directamente la rebajamos más en el diluyente y ya está. No lo vamos a necesitar, pero con esta es más que suficiente. Recuerden ponerle etiquetas a los botes, ya que después que tengan hechas no van a saber cuál tiene 50 y cuál tiene 15, no se van a dar cuenta. Así que etiquétenlas y nada más. Suscríbanse al canal, chequen el blog ahí, cuchotatu.blogspot, y nada, nos vemos la próxima.